Bueno, yo estoy muy feliz de estar hoy aquí celebrando esto, haciendo cosas de Becker, que se nos ha pasado el año casi y no hemos hecho casi nada por las circunstancias, ¿no? Muchísimas gracias, Mar, secretaria general, la delegada Susana Gayola, siempre cómplice en todo lo literario, Ricardo, ahí, que no falla en ninguna actividad cultural, ¿eh? Esto es de verdad fantástico. Muchísimas gracias por estar ahí. Almudena Bocanegra, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que siempre está detrás de todas estas cosas e impulsa todas las locuras que nos inventamos, ¿eh? Que eso es muy importante, encontrar ese apoyo siempre. Yo estoy muy feliz hoy, como digo, de inaugurar esta exposición y muy satisfecha del trabajo de Marta Palenque, la comisaria, que bueno, yo creo que es una de las personas beckerianas que sin duda conoce perfectamente al poeta y, sobre todo, más allá del poeta. Es decir, lo que hemos intentado con la exposición y es la filosofía que luego nos contará Marta, es contar Becker, pero un Becker como artista total y sobre todo en el contexto político, social de su época, porque en muchas ocasiones queda circunscrito a esa idea del mito, de la leyenda, del poeta romántico inspirado por las musas. No, era otra cosa, eran muchas cosas, era un hombre muy trabajador, un poeta contracorriente, el gran poeta de la modernidad, en fin, un personaje con una vida sorprendente y sobre todo con una obra impresionante, ¿no? Por eso hoy estamos celebrándolo así. Desde el Centro Andaluz de las Letras, desde la Junta de Andalucía, queríamos que no pasara desapercibido este año, como digo. Tenemos esta exposición que además está diseñada por Manolo Ortiz y yo creo que también ha hecho un trabajo excepcional, visual, y el rescate que ha hecho Marta de fotografías, de grabados, de dibujos, de manuscritos, de prensa de la época, yo creo que completa esa visión tan, tan interesante, ¿no?, sobre la vida y la obra, ¿no?, y los distintos aspectos de Becker. Tendremos la exposición todo el mes. Y además hemos querido completarla con un par de cosas que yo creo que terminan pues, de completar este homenaje que hemos querido hacer al poeta. Por un lado, dentro del programa que ya tenemos en el Centro Andaluz de las Letras de Ciudades Literarias, vamos a hacer dos paseos literarios de la mano de Pilar Alcalá, que yo creo que es la que se conoce mejor, la Sevilla de Becker, y será este viernes y el día 18. El aforo está completo, es el problema que tenemos entre los aforos limitados y, bueno, la gente ¿no? que está intentando pues, acudir a actividades antes de que cierren o de que sucedan otras cosas, pues la verdad es que el aforo está limitado, pero de todas formas, tanto este acto inaugural como los paseos serán grabados y se podrán ver desde la web del Centro Andaluz de las Letras. Es decir, estamos haciendo un sobreesfuerzo para que todas estas cosas queden grabadas de alguna forma y bueno, se puedan disfrutar pues telemáticamente también, ¿no? Que es lo que, en fin, lo que nos queda. Y también estoy especialmente contenta con la presentación hoy de este cuaderno didáctico que ha hecho Paco Robles, que ha quedado excepcional. Es un cuaderno con el que además inauguramos una nueva colección dentro del Centro Andaluz de las Letras dedicada a nuestros autores andaluces, pero para que los jóvenes lo conozcan, ¿no? Es decir, está pensado para incorporarse como material de lectura en los centros educativos, ¿no? Que lo estamos haciendo en colaboración también con la Consejería de Educación, teniendo su ayuda como para la difusión de todo esto, ¿no? Este cuadernillo se inaugura hoy con este recorrido excepcional que hace Paco por la vida y por la obra, ¿no?, de Gustavo Adolfo Becker, en sintonía con la intención, con la filosofía de Marta Palenque en esta exposición, de contar algo más de Becker, es decir, no quedarnos solo en la estampa, ¿no?, en el mito y la leyenda. Él además ha seleccionado algunas rimas que creo que pueden conectar especialmente con los jóvenes y añade además comentarios de lectura, que yo creo que eso hace que sea más cercano, ¿no?, a los jóvenes. Y bueno, y dos leyendas de Becker,
especialmente relacionadas con el tema sevillano, ¿no? La venta de los gatos y Maese Pérez el organista, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña y leía las leyendas de Becker, espero que a los jóvenes de hoy les apasione también ese punto de Becker que conecta mucho con la juventud. Y bueno, este, como digo, este cuadernillo lo inauguramos hoy y continuará con Chávez Nogales, que será el autor con el que finalice el año, este año, como autor clásico, clásico andaluz, ¿no? Y estoy especialmente contenta porque creo que es un material de trabajo muy interesante para los jóvenes lectores. Yo creo que ya está, tengo que presentar ya a Marc, que hablará un poco pues, sobre la intención de, este, de esta exposición, de este homenaje que hacemos desde la Junta de Andalucía, y después hablaremos Marta Palenque y yo para que conozcan un poco mejor esta exposición. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Tarde de otoño, tarde que barrunta lluvia para esta tarde. Pero no por ello día menos hermoso dentro del calendario de actividades que desde el Centro Andaluz de las Letras, con tantísimo cariño, tanto empeño, tanta profesionalidad, hace Eva Díaz Pérez, que es la directora del centro, con todo su equipo, que está hoy aquí presente. Muchísimas gracias, Eva, por tu trabajo. Me van a permitir que me salte el protocolo para saludar, en primer lugar, a nuestro querido amigo Paco Robles. Es de verdad un orgullo, un honor y una inmensa alegría el poder estar hoy aquí contigo, el maravilloso agradecerte el maravilloso trabajo que has hecho con este cuaderno didáctico tan, tan necesario para que nuestros jóvenes conecten con nuestra literatura, con nuestros grandes autores, con nuestra poesía. De verdad, te agradezco en el alma que estés aquí y nos da, vuelvo a repetirte, una alegría inmensa tenerte entre nosotros. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, querido Ricardo, delegada territorial de Cultura y Fomento, querida Susana, efectivamente, como dice Eva, es garantía organizar un acto aquí en Sevilla, porque siempre, siempre nos estáis acompañando a todo lo que hacemos y con ellos también indicáis la importancia que para vosotros tiene, que tenéis más responsabilidades, sobre todo Ricardo, que es delegado del Gobierno para toda la provincia, la importancia que tiene para vosotros la cultura en vuestra gente. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Querida Eva, buenos días de nuevo. Querida Marta, qué alegría volverte a reencontrar después de tanto tiempo. Tengo que decir que cuando yo tuve la responsabilidad de ser delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, que alcanzamos el Gobierno allá por el mes de julio, y de las primeras cosas que hicimos en ese año 2011 fue el celebrar el 175 aniversario del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer. Se realizó una exposición en el Espacio Santa Clara, en el Convento de Santa Clara, y Marta nos ayudó con aquella exposición de su don también la comisaria, a raíz de un libro que ella también había editado sobre la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Por lo tanto, Marta, es de verdad un placer volverte a tener con nosotros y con tu conocimiento maravilloso y riguroso sobre la figura de Bécquer. Pues bien, como decía, muchas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos en este homenaje, pequeño homenaje, diríamos, no por la importancia, sino por las circunstancias. Tenemos a Ángela, que nos ha hecho un maravilloso solo de violín. Tenemos esta exposición con este aforo que tenemos que mantener reducido, solamente dos paseos literarios, solamente el pequeño aforo, pero no por ello las pequeñas cosas son menos importantes que las grandes, para nada. Tal vez este tiempo tan difícil nos sirva para tener la justa medida de las cosas, que a lo mejor también, sin darnos cuenta, habíamos en algunos casos desmadrado, por decir de alguna manera, algunas de las actividades que llevábamos a cabo muchas veces sin sentido. Y no me estoy refiriendo, lógicamente, a las culturales, como pueden entender. Bien, Gustavo Adolfo Bécquer está por derecho propio en la cumbre de nuestros mejores poetas. En la rima, probablemente, está el mejor caudal de versos en castellano del siglo XIX. En Bécquer, nuestro autor clásico andaluz en el año 2000, reconocemos una de las voces más claras de todos los tiempos, la que como eslabón y con justicia figura en la cadena que engarza los grandes nombres de nuestra mejor lírica, la que va desde Manrique, pasando por Garcilaso, Lope y Quevedo, y que gracias a él ha continuado hasta hoy en día.
La Consejería de Cultura y Patrimonio, a través del Centro Andaluz de las Letras, dedica el mes de noviembre a Bécquer, con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento. Para ello, estamos inaugurando hoy esta exposición de la parte de vida que me toca, que pone el foco en el hombre y en el escritor. Dos paseos literarios, como he comentado, de la Sevilla de Bécquer y la edición del cuaderno didáctico sobre el poeta sevillano. Las tres propuestas, la exposición, los paseos y el cuaderno, tratan de apartar de las leyendas y los lugares comunes fijados sobre el poeta y alumbrar la realidad del hombre y del escritor en toda su dimensión. Seguimos, pues, el consejo de Rafael Montesino, poeta y gran experto bequeriano, del que se cumplen, por cierto, también ahora 100 años de su nacimiento. A Bécquer habría que quitarle un montón de golondrinas que se le han posado en todo lo alto. Con este noviembre bequeriano, además inauguramos un proyecto muy importante y muy ambicioso para la Consejería de Cultura y Patrimonio, la colección de cuadernos didácticos con la que queremos difundir la obra de nuestros clásicos andaluces en los centros educativos de toda Andalucía. Gustavo Adolfo Bécquer siempre ha formado parte de la programación educativa como lectura fundamental de los centros escolares, ya sea con la selección de las rimas o ya sea con las leyendas, como recordaba Eva, que ella en su juventud, todos en nuestra juventud, en algún momento hemos leído alguna leyenda de Bécquer. Sin embargo, el cuaderno didáctico elaborado por Francisco Robles va más allá, intenta mostrar algo más, las múltiples dimensiones del escritor. En sus páginas observaremos al Bécquer periodista, al viajero, al amante de la música, al teatro, al dibujante, incluso al Bécquer político, que también sufrió los vaivenes del siglo convulso que le tocó vivir. El cuadernillo también lo tendremos en formato digital y puede descargarse desde la web del Centro Andaluz de las Letras, ya que busca acercar la vida y obra del poeta sevillano al alumnado de bachillerato, no solamente con el ejemplar en papel, sino que también a través de los nuevos medios digitales. Para ello, vamos a distribuir 1.000 ejemplares entre los centros de enseñanza secundaria de Andalucía, gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y Deporte. Y para donde no lleguemos con el papel, llegaremos, como decía, con los medios digitales a través de nuestra web. Espero, pues, que todos disfruten de este noviembre bequeriano que tiene preparado el Centro Andaluz de las Letras y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. De seguro, su poesía nos dará cobijo en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias y paso ya a dar su sitio a nuestras dos, a nuestra directora y a Marta Palenque, nuestra comisaria de la exposición, en esta conversación tan interesante a la que vamos a asistir ahora. Muchísimas gracias a todos. Tengo que decir que Marta fue profesora mía. Yo tuve la suerte de ser alumna en la Facultad de Periodismo y, claro, ella nos daba historia de la literatura y yo creo que fue de las cosas más luminosas que yo viví en la facultad, porque, claro, yo soy periodista, pero de verdad soy escritora, entonces pues fue como, yo recuerdo las clases de Marta como los mejores momentos, que además recuerdo que la teníamos a las 4 de la tarde, Marta, pero ya igual ya estaba ahí presentada en la clase más importante para mí. Yo quería que tú comentaras un poco la intención que has transmitido con esta exposición, que yo creo que, aunque una exposición, como ves, pequeñita, esto es muy importante porque ahora será itinerante y la llevaremos a muchos lugares, ¿no? Yo creo que eso facilita mucho el conocimiento. Pero nos transmite un Bécquer más real, más allá de toda la leyenda, de todo, bueno, comentaba Mar, lo de Montesinos, con lo de las golondrinas, ¿no? Toda esa capa romántica, ¿no? Todo ese mito que se ha creado alrededor del poeta, ¿no? Nos llega el hombre, nos llega también el contexto histórico y político de el que vivió Bécquer, ¿no? Cuéntanos un poco esa filosofía. Agradecer a Eva la propuesta, el que me brindase la oportunidad de poder montar otra exposición muy distinta, porque esta es una exposición divulgativa, dirigida a un público muy amplio, y bueno, frente a la que hicimos en el año 2011, que estaba muy concentrada en el monumento del Parque de María Luisa, ¿no? Y todo lo que rodeó a la erección de ese monumento, en el caso de esta que ahora tenemos a nuestro alrededor,
se trataba de ofrecer la biografía completa de Becker, todos los accidentes relacionados con Becker y su producción literaria. Ya Eva, cuando se dirigió a mí, venía con una idea clara. Ella me planteaba que estaba viendo una exposición en la que por fin se le hiciera justicia a Becker, porque no se iba a hablar solamente del Becker poeta, del Becker de las golondrinas, sino que por el contrario se iba a hablar del hombre. Alguien que nace, que se educa, que tiene una especial sensibilidad y que sale adelante en el mundo de las letras, ¿no? Yo estaba de acuerdo con ella y la exposición intenta brindar esa nueva idea. En todo momento he intentado construir una exposición que narra la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer, pero también todas las facetas creativas de Gustavo Adolfo Bécquer. Intentando huir de esa leyenda que nos habla de Bécquer como una especie de santo laico, un hombre solitario, un hombre triste, un ser desgraciado, y que nos ha obligado, y con nos, también como lectora, Eva hablaba de las leyendas, todos hemos sido estudiantes, ¿no? Y hemos tenido unas rimas y unas leyendas que eran sobre todo un trasunto del dolor, un trasunto de la desgracia. Bueno, cuando empecé a estudiar a Becker ya más madurita, me di cuenta de que Becker no había sido un hombre tan desgraciado, que había sido una persona muy polifacética. Algo que me gusta siempre destacar es que para nada fue un hombre solitario. Envidio la cantidad de amigos que tenía Becker, y muy buenos amigos que estuvieron siempre con él, que siempre le acompañaron. Y sin embargo, todos esos detalles parece que se minimizan y que carecen de importancia, porque nos hemos quedado con una idea mítica que parece muchas veces difícil de borrar, ¿no? Difícil de desterrar. Por mucho que se estudie a Becker, siempre queda la idea del Becker desgraciado. Es como si una pelota que bota y no hay manera, ¿no? Las golondrinas siempre están así. He intentado ser muy rigurosa, he intentado ser muy documentada en los detalles que aparecen aquí, pero de ninguna manera cayendo en lo académico, en lo erudito, porque no se trataba de ese tipo de exposición. Y de ofrecer, como digo, una imagen, a mí me parece más real, evidentemente es mi punto de vista, pero me parece que en esta exposición sí vemos, pues como decía antes, ¿no?, la vida de un hombre que eligió ser poeta, igual que otros elegimos ser pues cualquier otra cosa en la vida, ¿no?, y que logró serlo. Ciertamente no le acompañó la suerte, porque bueno, en su caso falleció antes de tiempo, pero bueno, luego la suerte le acompañó porque ciertamente gracias a sus amigos, sus buenísimos amigos, por eso nada de ser solitario, consiguió ser el poeta grande que hoy conocemos. Conversación, entrevista, ¿no?, que es lo que a mí me gusta. Quería preguntarte sobre la elección del título, ¿no?, que es un verso de la rima 17, sí, creo, ¿no? 57. Bueno, vamos a ver, de la parte de vida que me toca. Yo creo que es un verso de la rima 57, una rima bastante poco conocida de Becker, porque además es una octava real y dos serventesios, quiere decir que es arte mayor, no responde al eco, a la rima y al ritmo habitual de Becker, pero es una rima muy especial. Este es el quinto verso, si no recuerdo mal, y cuando estaba repasando, buscando un título que huyera pues, de golondrinas, de fantasmagorías, de penas, de tristezas, cuando repasaba, como digo, encontré el verso, recordé el verso y dije, este es el título de la exposición. Porque bueno, viene a insistir en lo que decíamos, de la parte de vida que me toca, es la vida de todos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un trozo de vida, y de hecho el verso sigue de la parte de vida que me toca en la vida del mundo, ¿no? Bueno, pues la vida de un hombre con sus facetas, con sus penalidades y sus alegrías, ¿no? Y me pareció que era perfecto porque venía a declarar de una manera ejemplar lo que yo pretendía, ¿no? Huir de la leyenda y dejar al hombre en todas sus facetas, como decíamos. Tengo aquí el fragmento. Este armazón de huesos y pellejo, de pasear la cabeza loca, cansado se halla al fin y no lo extraño, pues aunque es la verdad y no soy viejo, de la parte de vida que me toca en la vida del mundo, por mi daño he hecho un uso tal que juraría que he condensado un siglo en cada día. ¿Verdad? Ese luminoso momento, ¿no? La vida breve, pero
es un verso luminoso para sí. Lo que es esta exposición. Realmente cifra perfectamente el objetivo y la forma en que se desarrolla el discurso. Uh-huh. Y otra cosa que llama muchísimo la atención, y yo creo que ha quedado estupendo, es el trabajo de documentación gráfica también, ¿eh? La verdad es que ha quedado, bueno, yo creo que excepcional, ya veis la cantidad de esos manuscritos, grabados, dibujos, hay un trabajo de investigación en la prensa de la época fascinante, e incluso al final, Marta, incorpora una parte que me pareció especialmente interesante, que es esa trascendencia que ha tenido el poeta, por ejemplo, pues tanto en películas, en series, por ejemplo, aparece hasta el Ministerio del Tiempo, porque hay un episodio, ¿no?, dedicado a Becker, o la parte así, pues un punto quiche, ¿no?, que aparecía en las vitelas de los puros, en los billetes, no se recuerden los billetes de 100 pesetas eran, creo, ¿no?, 100 pesetas. En fin, esa parte me parece un hallazgo, ¿no? Porque tú has pensado muy bien también la parte gráfica de la exposición. Sí, bueno, la parte gráfica de la exposición está muy, muy mimada, está realmente muy cuidada y, bueno, quiero insistir en que Manuel Ortiz ha hecho un trabajo espléndido. Creo que, bueno, ha sido tan fácil trabajar con él que parece que los dos hubiésemos pensado el proyecto, ¿no? Luego sí podemos hablar un poco del diseño, pero él entendió perfectamente lo que quería hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, volviendo a las imágenes, cada panel tiene sus imágenes y son las imágenes de ese panel. Nada es gratuito. He calculado perfectamente cómo esas imágenes servían como otra forma de discurso para ir insistiendo en lo que cada título va contando en cada uno de los paneles. Ciertamente, como decía Eva, hay imágenes muy variadas. Tenemos óleos, tenemos grabados, tenemos cromolitografías, tenemos vitolas. Yo he insistido desde el principio, lo estamos haciendo, en la necesidad de contar a un Becker más real, más cercano. Pero bueno, no podemos olvidar otra realidad, que Becker es un mito, que es real, y que para muchos es el huésped de las tinieblas, o el santo laico que decía antes. Así que eso había que contarlo también, había que dar esa otra cara, porque es una lectura de Becker, ¿no? Y en ese sentido parecía muy interesante ver cómo Becker estaba en todo tipo de objetos relacionados con el mundo de la imagen. No solamente las vitolas, las tarjetas postales o los cuadros en óleo, en grabado, sino que también está en el Ministerio del Tiempo, está en el cine, en múltiples proyectos cinematográficos, desde muy temprano, desde los años 40, cómo está en canciones, hay también un guiño porque entre las citas de, bueno, en su mayoría las citas son de Becker, pero hay otras citas de reputados beckerianistas, pero también hay un trocito de una canción de La Oreja de Van Gogh, del grupo Co. Bueno, pues sí, pues es necesario, porque realmente eso también es Becker, ¿no? Y bueno, esta exposición se pretendía para un público muy amplio, y luego podemos hablar de los diferentes niveles de lectura, ¿no? Pero ciertamente yo creo que es una manera de acercar a un lector joven, ¿no?, a un autor que yo creo que los mitos resultan muy antipáticos en la enseñanza, porque en mi lectura, ¿no?, siempre hacen pensar al alumno que lo que ese autor escribió es inalcanzable, eso no se puede hacer, eso es algo que está tan elevado que solo unos cuantos pueden hacer. Y yo creo que la exposición, o por lo menos también ha sido mi intención, la exposición quiere insistir en lo contrario. Todos podemos ser Becker, simplemente tenemos que educarnos, tenemos que afinar nuestra sensibilidad y tenemos que mirar a nuestro alrededor con ojos sensibles. Entonces, los mitos son antipáticos porque nos dicen lo contrario. Si no eres especial, nunca harás nada. No, no. Con educación, afinando tu sensibilidad, puedes llegar a ser este señor que luego está en una exposición, ¿no? Y de aquí el gusto también por los guiños, ¿no? Están las canciones, es próximo, es cercano, tiene algo que decirnos, ¿no? Y no solamente grandes frases, antes hablábamos de las grandes frases, sino que tiene, bueno, pues palabras que hablan de lo cotidiano, porque bueno, era un ser normal, no era un genio romántico y inmarcesible, no estaba, no, en eso le hemos convertido, y está muy bien, vale, pero era un ser normal, ¿por qué no vamos a ser Becker, no? Entonces eso también me parecía muy interesante pensando en el público joven, ¿no? Claro, conectar así. Quería comentar también el dibujo de la,
fin, que sirve un poco de icono, ¿no?, de la exposición, que también es un personaje tan, en fin, que aparece su imagen en tantos lugares. Marta también aporta, yo creo, una mirada más insólita, ¿no?, con este dibujo, que es un dibujo, creo recordar, de Becker, leyendo en Veruela, ¿no? ¿Por qué decidiste? O sea, sigue esa misma intención, ¿no? Pero a mí me gustó cuando ella propuso ese dibujo, porque es muy Becker, ¿no? Muy Becker, o por lo menos del Becker que queremos mostrar. Bueno, vamos a ver, el dibujo es especial precisamente porque insiste en lo que queremos, la idea de un hombre cercano, y ahora podemos repasar la imagen, pero además es un dibujo de Valeriano Becker. Entonces, como este también era el año en el que celebrábamos, homenajeamos a Valeriano Becker, que bueno, conviene no olvidar que fue también un pintor espléndido, y de hecho una de las láminas, uno de los pósteres, está dedicado concretamente a Valeriano Becker, ¿no?, porque parecía necesario, ¿no? Desde el principio me pareció interesante que la imagen vinculara a los dos hermanos. Y realmente lo tuve fácil porque estos dibujos de Valeriano y Gustavo Adolfo están los dos en Veruela, en 1864, y Valeriano pintó en numerosas ocasiones a la familia, no solamente a Gustavo, sino a la familia, en actos cotidianos, son dibujos muy simpáticos, pero a veces fue pintando a su hermano. Y hay varios dibujos en donde aparece precisamente Becker recostado, este no es el único, recostado en un árbol, a veces con frío, hay otro muy bonito que tiene una especie de capota, porque hace frío en Veruela y está leyendo y está muy tapado, pero este me pareció absolutamente ejemplar, ¿no? Primero porque funde a los dos hermanos, que no solamente eran hermanos, tuvieron una afinidad real toda su vida y trabajaron juntos, sino que luego, supongo que, no sé, estarán de acuerdo conmigo, es un fragmento, por cierto, de un dibujo a la pintura un poquito más grande. La imagen que nos ofrece de Becker es muy simpática, ¿no? Es un Becker que está, bueno, pues, disfrutando serenamente en el campo, descansando, está leyendo, que es lo que le gusta hacer, leer y escribir y pintar como a su propio hermano. Y además es esa imagen un poco desenfadada, muy bohemia, ¿no? La barbita, el pelo largo, como le sale del sombrerito pequeño. Entonces me pareció que era de nuevo una manera de ver a un hombre cercano, un hombre simpático. Como digo, estoy muy, muy, muy harta de ver al Becker solitario y triste, que no me parece, por lo que conocemos de él, desde luego no fue así. Aunque luego su poesía pudiera ser melancólico, pero bueno, la literatura es ficción, la poesía también. Y en ese sentido me pareció que era la imagen, ¿no? Como digo, es un fragmento, porque es una imagen mayor, se ve bien el entorno de Veruela, el paisaje, pero bueno, lo queríamos a él sobre todo. A él y a su hermano, porque están los dos ahí, ¿no? Hablabas antes también de, que creo que es otra aportación interesante de la posición, los distintos niveles de lectura. Sí. Eso es difícil de conseguir, pero efectivamente Marta, bueno, verán que está muy bien resumida y sintetizada la vida, el contexto, todo, pero además nos aporta fragmentos, yo creo, que especialmente seleccionados para entender un poco cada panel, porque cada panel efectivamente es, en fin, es un... solo, cada uno de ellos yo creo que ha sido una obra de arte, porque ahora contemplándolo desde aquí me parecen maravillosos, ¿no? Y lo bien que aborda ese Becker por polifacético. Ese trabajo de selección, de la frase, esa sensación coral que tiene también la exposición, que yo creo que es interesante porque habla de ese contexto, ¿no? Del hombre, ¿no? De sus amigos, por ejemplo, de la gente de la mirada, cómo es la proyección de su fama o no durante su vida. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, yo creo que queda claro porque Manuel Ortiz con el color lo ha dejado subrayado, ¿no? La exposición se puede leer de muy diferentes maneras y en ese sentido yo ya he comentado, ¿no? Está dirigida a públicos muy diferentes, se puede pasear y contemplar de maneras muy, muy diferentes. Los colores plantean dos discursos diferentes. La parte que está en blanco es la exposición, que por una parte sigue la cronología, por otra parte es temática, es decir, se vinculan también dos diferentes enfoques. Es la narración de la biografía de Becker o de la faceta creativa o del asunto
titulado en cada póster, ¿no? Y en la parte roja están textos, citas, que aparecen siempre entrecomillados y que aparecen siempre con la declaración expresa de dónde se toman. Una gran mayoría de esas citas son de Becker, pero hay pues, autores muy, muy diversos. La idea es que el espectador, el paseante de la exposición pueda elegir qué lee, ¿no? Puede querer leer solamente citas y ver las imágenes en sí mismas también tienen su propia leyenda, con lo cual también sería en sí misma una exposición aparte, pero además se ha destacado en la parte blanca una primera, bueno, todo está señalado con títulos para que quede muy, muy gráficamente claro, pero se ha señalado un trozo de introducción que va también en rojo porque es de alguna forma el resumen del panel, el resumen del póster, ¿no? Con lo cual, el paseante, voy a llamarlo así, puede decidir leer solamente ese resumen, ver las imágenes y avanzar, puede pararse a leer las citas, puede pararse a leer la exposición más detenida, porque bueno, no todos somos iguales, ni tenemos el mismo interés, ni tampoco tenemos el mismo conocimiento. Eva decía divulgativa, pero a mí me preocupaba la idea de que, bueno, como luego Becker tiene muchos amantes, que luego fuese el paseante más documentado y echase de menos información, ¿no? Entonces he intentado compaginar en todo momento la posibilidad de que se pueda leer de una manera o de otra, ¿no? Nosotros hemos observado muchas veces en este tipo de exposiciones que existe efectivamente bueno, ese doble espectador o paseante, ¿no? Bueno, la gente que tiene una información más simple, más básica y que simplemente con ese recorrido biográfico y de la época y de su obra pues queda bastante satisfecho. Pero es que efectivamente en muchas ocasiones vemos que este tipo de exposiciones hay gente que se queda leyendo todo, anota, en fin. Por eso decía que es importante y que no todo el mundo consigue, ¿no? Porque son distintos niveles. Marta, ¿qué crees que puede picar más la curiosidad del espectador que bueno, conoce al Becker poeta, pero que aquí tenemos al Becker periodista? A mí me fascina, por ejemplo, ¿no? El Becker periodista, ese Becker, por ejemplo, que como hará luego Chávez Nogales con el avión, pues Becker es de los primeros, ¿no?, que cuenta esa sensación de ir en el ferrocarril, ¿no?, esas sensaciones modernas, ¿no? El Becker periodista, el Becker relacionado con el mundo del teatro y la música, el Becker dibujante, el Becker político, que también explica muchas cosas, ¿no? ¿Qué crees que puede ser más novedoso para el espectador? Bueno, yo creo que la parte del periodismo y de la política tal vez, ¿no? Porque se habla, y últimamente se está trabajando mucho en el Becker periodista, pero tal vez de forma más, vamos a decir, más divulgativa, seguimos insistiendo en la faceta del poeta, del gran poeta, que lo fue, ¿no? Y hasta el presente. La última diapositiva insiste especialmente en la importancia de su poesía, ¿no? Pero Becker se sintió periodista, realmente a él le gustó ese trabajo. La cita del panel del periodismo habla primero de pretendientes a letras, porque de nuevo volviendo a la idea de significar lo que era ser periodista en la época. Primero, el periodismo y la literatura del siglo XIX son la misma cosa. Los que hacen periodismo son los literatos y los literatos son periodistas. Entonces, esa separación que ahora tenemos drástica de oficio no existe hasta principios del siglo XX, como ven bien aquí todos los periodistas. Entonces, Becker está haciendo lo que hicieron todos los escritores. El periodismo era la forma idónea para difundir la propia literatura, pero además era la forma de afinar la propia pluma, ¿no? Y era también una manera de sobrevivir. Todos los que llegaban a Madrid y tenían que buscar una manera de vivir, porque evidentemente no se puede llegar y triunfar en el mundo de las letras, pues se buscaban un periódico o un trabajo en la administración. Entonces en Becker tenemos las dos facetas. Empezó por la administración, no le interesó y le echaron, de hecho, y muy pronto empezó a entrar en el mundo del periódico, donde consiguió no solamente sobrevivir, sino ganar lo suficiente como para vivir bien y luego más adelante poder cuidar a su familia, ¿no? Y me gusta especialmente la cita de ese panel, que es una cita larga, me planteé mucho si dejarla o no, pero parecía muy, muy interesante, porque es Becker desde Veruela, pensando en sus compañeros del contemporáneo, el diario
en el que él trabajaba, ¿no? Y le escribe una carta crónica en donde le dice lo mucho que les echa de menos, pero sobre todo echa de menos la tinta, el olor de las máquinas, el ver cómo se construye en el día a día el periódico, el diario, ¿no? Es decir, que para él, como a todos los pretendientes a letras en el siglo XIX, el periodismo servía para vivir, pero él amaba ese oficio. Y fue director de ese periódico, de ese diario, como luego lo fue de la Ilustración de Madrid, ¿no? Es decir, que era algo que para él era importante. Y luego, en cuanto a la faceta política, muchas veces tendemos a olvidarla, se comenta además de formas muy, muy distintas. Yo he dedicado además una especial atención a la figura de Luis González Bravo. Podría haberlo hecho con otros políticos que tuvieron que ver con Becker, pero Luis González Bravo era el presidente del gobierno durante la Revolución del 68, y precisamente porque el pueblo enfadado entra, asalta la casa de Luis González Bravo, se pierde el manuscrito de las rimas, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, porque siempre hablamos de eso, pero ¿quién fue Luis González Bravo? Eso fue fortuito, ¿no? Tuvo mucho interés, y además Luis González Bravo era íntimo amigo de Becker y le había dado un trabajo. Es algo igualmente común en la época. Todos los literatos fueron no solamente periodistas, sino políticos, porque era la manera de brillar en el mundo de la cultura del momento. Becker no es distinto, y quiero insistir en ello, hace exactamente el mismo camino de gloria, camino hacia la gloria, y para sobrevivir en el mundo de la cultura, que hicieron otros compañeros. Pero me pareció muy especial el subrayar, ¿no? Fue muy, muy corta su entrada en la política, con un oficio además que, bueno, parece antipático desde aquí, ¿no? Fiscal de novelas. Es decir, controlar y censurar las novelas de sus compañeros. Eso ha sido puesto muy en entredicho por según qué biógrafo de Becker, pero parece que él lo hizo con una gran elegancia y en ocasiones no siendo tan censor como algunos pretendían, ¿no? Pero fue una dedicación mínima. Becker se resistió a esa parte del oficio o a esa deuda con la sociedad del 19. Pero la política no solamente tuvo una enorme importancia, sino que fue la causa de que perdiéramos el libro de los Gorriones. Decía Montesinos que él había visto el manuscrito del libro de los Gorriones, pero nunca dijo dónde. No creo que ese manuscrito aparezca nunca, aunque todos los que nos dedicamos a Becker nos reímos de vez en cuando diciendo lo voy a encontrar yo, no aparecerá nunca, porque probablemente se quemó, ¿no? Se perdió y se quemó. Pero tuvo motivo, fue la causa, ¿no? El hecho de que Becker buscó en González Bravo al prologuista de su libro, lo que es como buscarse una especie de mecenas, ¿no? También en la época. Entonces me parecía que era interesante. Creo que otros pueden llamar la atención, pero eso sin dudas, bueno, me parece, ¿no? Que pueden ser los más llamativos. Sí, los más llamativos. Hay una parte también, y ya por ir terminando, que es la parte personal, familiar, porque tanto Adriano como Gustavo Adolfo hicieron muy de madres, ¿no? O sea, asumieron la casa de los hijos, ¿no? Por las circunstancias del matrimonio y todo eso. Eso también es curioso, ¿no? En el caso de Becker. Sí, a mí me llama la atención porque en otras ocasiones los periodistas han preguntado precisamente eso, porque desde el presente parecen hombres muy modernos, y ciertamente eran hombres muy modernos, ¿no? Los dos se casaron, los dos se separaron y se hicieron cargo de sus hijos, Valeriano y Gustavo Adolfo, ¿no? Y vivieron juntos con sus hijos durante gran parte de su vida sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido casi también tenemos que defender, ¿no? La valentía que tuvieron a la hora de educar a sus hijos y de vivir de manera independiente. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, terminamos ya. Muchísimas gracias, Marta, por este excepcional trabajo. Yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Estoy muy contenta que por lo menos hemos podido hacer algo de Becker. Y bueno, ahí queda eso, ahí queda también el trabajo de nuestro Paco Robles con este cuaderno didáctico. Y bueno, tendremos la oportunidad de pasear con Pilar Alcalá
por esa Sevilla de Wenger que promete ser fantástico, ¿vale? Promete ser muy interesante, que tendremos además música como acompañado por Ángela, que aportará esa atmósfera sonora también al paseo, pero creo que ella va a terminar con ese epílogo sobre el poeta y bueno, para inaugurar, ¿no?, este homenaje. Muchas gracias y adelante, Ángela.